Empezamos esta tanda de ejercicios espirituales pidiéndole a Dios su gracia abundante para que sea realmente fructífera. Y la hacemos con una modalidad original, nueva, en familia, en la casa, con un pequeño grupo, y usando un medio técnico, evidentemente desconocido para el que inventó los ejercicios, San Ignacio de Loyola. ¿Qué son los ejercicios espirituales? Es el mismo San Ignacio el que nos lo dice, es un librito de los ejercicios, en lo que él llama la anotación primera. Allí leemos, la primera anotación es que por este nombre, ejercicios espirituales, se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mental y de otras espirituales operaciones, según que adelante se dirá. Porque así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, por la misma manera todo modo de preparar y disponer el alma para quitar de sí todas las aficiones desordenadas y después de quitadas para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del ánima, se llaman ejercicios espirituales. Como ustedes ven, San Ignacio recurre a esta comparación de la gimnasia como los ejercicios corporales, así los ejercicios para el espíritu, los ejercicios espirituales. Esta comparación ya la habían empleado los filósofos griegos en la antigüedad. Ellos compararon la gimnasia con la adquisición de las virtudes, de la ascética para las virtudes. Y el mismo San Pablo también recurre a este género de comparación en su primera epístola a los Corintios, capítulo 9, versículos 24 y 25, donde dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos corren, pero uno solo alcanza el premio? Y quien se prepara para la lucha, de todo se abstiene, y eso para alcanzar una corona corruptible, mas nosotros para alcanzar una incorruptible. Ejercicios, pues, espirituales. Preparar y disponer el alma, dice San Ignacio, es decir, poner el alma en estado de disponibilidad para un doble fin. Un fin último, que es la salvación del alma. Y digamos que no solo salvarnos justito, sino cumplir nuestro fin último sobrenatural con la mayor plenitud posible. Lograr la santificación de nuestra alma y mediante ella dar gloria a Dios, santificación del alma y glorificación de Dios. Este es el fin del hombre último en la tierra. Y también un fin próximo, dice San Ignacio, en orden a ese fin último. Quitar de sí las aficiones desordenadas, es decir, todas esas ataduras que tenemos, a veces a cosas legítimas, pero que son en última instancia ataduras porque se desordenan, se desorbitan, nos impiden volar. Sería como un pajarito pequeño, a lo mejor, capaz de volar alto, pero que está atado, aunque solo fuera con un pequeño hilo de coser, eso ya le impide volar. Y así son las aficiones desordenadas, nos impiden remontar el vuelo de la santidad. Por eso, fin de los ejercicios, próximo es quitar estas aficiones desordenadas, y después de quitadas, dice San Ignacio, buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de la propia vida. Este es el fin de los ejercicios. Esto es lo que hay que tratar de lograr con la gracia de Dios, no con nuestras fuerzas, sino con la gracia de Dios y nuestra colaboración. Ahora bien, los ejercicios no son algo automático, exigen una disposición del que los hace, del ejercitante. En primer lugar, la soledad. Por eso, en general, cuando uno hace ejercicio, se va a otra casa, se separa de los hombres. Aquí al menos, en el caso en que están ustedes, tratar de hacer momentos de soledad en el día, salir del torbellino tempestuoso, cotidiano, para poder quedarnos solos frente al Dios solo, solos con el Dios solo. Soledad, también recogimiento. Qué linda esta palabra, recoger, volver a tomar, retomarse, tomarse en el puño y ponerse frente a Dios. Normalmente vivimos dispersos, debemos tratar de juntar todo lo que hemos dispersado, recogernos, retomarnos. También el retiro, los ejercicios piden el silencio. Vivimos en una civilización del ruido y debemos tratar entonces, ya que esta civilización no la hicimos nosotros, somos víctima de ella,
debemos tratar de hacer aunque sea un pequeño islote de silencio. El silencio es siempre un aliado de la gracia. Guardar el silencio. Bernanos, el gran literato francés, se extrañaba de esta expresión, guardar silencio. Decía, qué extraña expresión, si es más bien el silencio el que nos guarda a nosotros. Y el literato Saint-Exupéry escribía, el espacio del espíritu, el sitio donde éste puede desplegar sus alas, es el silencio. Asimismo, debemos tratar de lograr la actitud del que escucha a Dios, porque Dios normalmente habla en los ejercicios. Aquella frase tan hermosa de la Escritura, habla Señor, que tu siervo escucha. Habla Señor, que tu siervo escucha. No es que Dios sea mudo, sino que muchas veces somos nosotros los que tenemos oídos sordos. Un silencio, pues, como decía Marechal, nuestro poeta Marechal, un silencio escuchante. Asimismo se nos pide la virtud de la magnanimidad. Qué hermosa e importante esta virtud, magna anima, magnanimidad, buscar lo grande. Lo contrario de la pusilanimidad, del alma pequeña, mezquina. Santa Teresa, esta gran maestra del espíritu, escribió en una de sus obras, conviene mucho no apocar los deseos. Espántame lo mucho que hace en este camino animarse a grandes cosas, aunque luego no tenga fuerzas, el alma da un vuelo y llega a mucho. Apuntar alto, pues. Dios nos dijo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Apuntar a un ideal. Si no vivimos de ideales, no viviremos las realidades. El ideal es la forma sublime de la realidad. Pocas veces se alcanza el ideal, es cierto. Pero si por esta experiencia lanzamos los ideales por la borda, nos hundiremos al cabo más bajo de las realidades. Los días que estamos viviendo son días trágicos y tremendos. No nos es lícito vivirlos con un alma banal y mediocre. Y finalmente se requiere también humildad. Es decir, ponernos en la actitud del mendigo frente a Dios. Como decía Elo, yo soy un mendigo de lo absoluto. Aprovechemos, pues bien, cada uno de estos 10 minutos. Es increíble lo que Dios sería capaz de hacer con un alma si ésta lo dejase obrar a Dios. Dejémonos hacer por Dios como María. Vivimos en una ciudad alejada de Dios, fría y apóstata. Hoy más que nunca se necesitan católicos en serio. Los ejercicios y este método tan repetidamente alabado por los papas es, sin duda, un medio eximio, excelente. Los ejercicios preparan militantes. Eso es lo que se necesita. Católicos militantes, no vegetantes.